publicado en mayo 3 del 2022 a las 9 y 5 de la mañana. La guerra en Ucrania se encuentra ahora principalmente en la frontera oriental del país, por lo cual, para muchos creyentes de otras regiones, la vida está regresando a la normalidad, sembrando papas, cortando leña y disfrutando del compañerismo con otros creyentes. Hemos continuado proveyéndoles apoyo económico a los creyentes de Ucrania, pues algunos perdieron sus empleos, o sus casas o apartamentos fueron destruidos, haciéndolos básicamente refugiados dentro de Ucrania. Como se informó en un artículo anterior, estamos recibiendo un aumento en las solicitudes de material del mensaje por todo el país, pues los creyentes, además de querer reabastecerse con suministros, también quieren aprovechar la oportunidad que el Señor ha concedido para testificarle a los demás durante este momento de crisis.